Sure, Sir Isaac Newton unraveled the mysteries of gravity. But could he have unraveled the mysteries of Rubik's Cube? 3 weeks ago, Judge Smith retired to her chambers with Exhibit A, Rubik's Cube. She hasn't been seen since. Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube, over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal. Hola, un día como hoy, pero en 1944, nació en Budapest el arquitecto Erno Rubik. Sí, el mismísimo creador del cubo Rubik, un tipo un tanto cuadrado, en realidad no lo sé. Pero creó no solamente un juguete, sino que también un artefacto que tiene mucha ciencia detrás. El primer Rubik que fabricó no era como este, era uno de madera y su mecanismo tenía elásticos. Él tardó un mes en poder resolverlo. Los cubos de hoy tienen otro tipo de mecanismos. Internamente, algunos son con forma esférica y otros simplemente un esqueleto. ¿Por qué es más que un juego? Porque en su diseño hay ciencia, en su origen hay ciencia. Cuando Erno lo construyó, lo hizo con el fin de poder enseñar conceptos de geometría a sus alumnos. Y en la forma de resolverlo también hay ciencia. De hecho, su creador nos invita a que una vez que lo logramos resolver, buscar mejores soluciones. Lo toma como un comienzo, no como un fin. Un cubo como este, de 3x3x3, tiene más de 43 trillones de combinaciones posibles. Ahora, gracias al desarrollo de algoritmos, se puede resolver en muy poco tiempo. El récord mundial para resolver el cubo lo tiene el joven chino Yu Cheng Du, que lo resolvió en tan solo 3.47 segundos en el año 2018. Eso es muy rápido. ¿Pero cómo se hizo tan conocido? Bueno, en el año 1979, ese año nací yo, Erno hizo un acuerdo con una empresa estadounidense, con la Ideal Toy Corp. Y a partir de entonces se han vendido más de 400 millones de unidades. Eso sin contar las copias piratas. ¿Habrá imaginado Erno que su invento lo llevaría tan lejos, que lo haría millonario, que se harían torneos? ¿Que habría una asociación mundial de cubos Rubik? ¿O que sería la inspiración de algunos artistas? I'm taking this cube thing with me. I don't understand it. That sonata may not be a Glenn Gould performance, but I must say it's good as Gould. Magical. My name is Rubik. O que incluso serían con distintas dimensiones y formas. Los invito a divertirse con este maravilloso invento. Yo me voy a quedar acá un rato tratando de resolverlo, así que me despido, que les vaya muy bien.